Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a Serendipia, el espacio diseñado para ti, donde platicaremos sobre temas de salud. Todos ustedes, bienvenidos a Serendipia. El día de hoy estoy muy contenta de recibir nuevamente a mi queridísimo amigo y super doctor Daniel Flores, el mejor cirujano del mundo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Qué placer tenerte aquí. No, qué gusto, el mejor cirujano plástico, por favor. Si en algún momento tienen algún requerimiento, vayan con los especialistas. Pero también les voy a presentar a un par de amigas que no solamente las quiero mucho, sino que además son personas que nos acompañan siempre en los programas, están viéndonos, siguiéndonos. Son personas que quiero de verdad muchísimo. Y hoy vienen porque el doctor lo prometió. Nos va a aplicar Botox en vivo. Mi queridísima Miriam Cabello, qué bien que pudiste venir y te animaste. Hola, muchas gracias por la invitación. Nerviosa, pero en las manos del doctor. Así es, decía ella, me dan miedo las inyecciones. Yo le dije, no son inyecciones, es Botox. Y a mi queridísima amiga Tania Alba, qué bueno que te animaste, amiga. Gracias. Pues mira, ya estamos aquí preparadas. Ni tan preparada, yo la verdad sí estoy un poco chillona. Ya le dije al doc que no, yo confío. Todo el mundo me dice que no duele. Quiero ver si es cierto. Doctor Daniel Flores, tenemos muchas dudas. Saludos a Karime Contreras, Diana Bernal, les mandamos muchos besos a toda la gente que nos está viendo. Tengo muchas dudas respecto al tema de la aplicación de toxina botulínica. Qué bonito se oye eso. El tema Botox es la parte genérica, la parte comercial. Bueno, digamos la parte que todo mundo conoce. Botox es una marca, pero lo que se aplica es la toxina botulínica, como lo había comentado el doc. Sin embargo, aquí hay algo que es muy importante. Tania hizo una pregunta que me parece, creo que es importante destacar. ¿Dónde es donde se recomienda más aplicar a las mujeres, a los hombres? ¿Quiénes son más vanidosos, hombres, mujeres? Cuéntanos, Doc, ¿qué hay claro del Botox? Sí, con mucho gusto. Bueno, de primera instancia tenemos que individualizar a cada uno de los pacientes. No es lo mismo aplicar una toxina botulínica a una paciente de 20 años a una de 60. También no es lo mismo aplicar la toxina botulínica a un hombre o a una mujer. Cabe señalar que en actualidad es el primer procedimiento cosmético que realizamos en la consulta privada. ¿Dónde se debe de aplicar la toxina botulínica? Uh-huh. Pues la toxina botulínica principalmente se aplica en el tercio superior, que estamos hablando de la frente. Uh-huh. Cuando nosotros elevamos las cejas, se nos hacen unas líneas de expresión. Y todos hacemos todos así. Este músculo es el frontal. Uh-huh. Otro músculo que utilizamos cuando nos enojamos es el procerus. Les dije, ¿sí? Me enojo mucho. Yo mucho, mira esto. Esa línea del entrecejo aplicamos la toxina botulínica. En otro sitio donde podemos aplicar la toxina botulínica es en las famosas patitas de gallo, ¿sí? Estas líneas que se nos hacen cuando sonreímos. De igual manera, la sonrisa de conejo, que son unas líneas que aparecen arriba de la nariz. Entonces, principalmente es donde aplicamos la toxina botulínica. Luego tenemos la duda de si aplicamos toxina botulínica o relleno. Son dos cosas diferentes. Tenemos líneas de expresión dinámicas, ¿sí? Y hay otras líneas de expresión. Estas dinámicas las realizan los músculos. Cuando nosotros realizamos algún movimiento, pues estas líneas se van marcando conforme el tiempo. Ok, esta parte es importante. La gente también a veces confunde o cree que el Botox o la toxina botulínica va a hacer lo mismo que el ácido hialurónico, y el doctor nos explicaba que no es así. El ácido hialurónico tiene una función, la toxina botulínica tiene otra función. Doctor, esta toxina botulínica, ¿qué duración tiene en una vez que tú la aplicas? Tú se la aplicas a una persona, ¿cuánto tiempo le dura la magia? Bueno, esto es variado, pero regularmente puede durar de 4 hasta 6 meses, algunas marcas hasta 9, y dependiendo de las actividades físicas que estén realizando.
en las personas que se dedican a la cocina, que están expuestas al sol, a radiación, pues realmente la toxina botulínica no les va a durar 9 meses y les va a durar 4. Por eso no hay una toxina que sea permanente. El periodo regularmente es 4 a 6 meses. Ok, entonces por indicaciones del doctor, ¿no hay que cocinar? Claro. ¿No hay que cocinar? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Qué amable. Tampoco hay que planchar. Aplausos ahí, por favor, porque no podemos planchar, no podemos hacer de comer, nada que tenga que ver con el calor. Gracias, doctor. Es usted un sol y nosotros vamos a seguir al pie de la letra sus indicaciones. Me va a regañar el doctor Contreras. No hay cena de Navidad mañana. Perdón, qué pena. Pero fue indicaciones del doctor Flores. Saludos y yo, doctor Contreras. El doctor Contreras que nos está viendo y que hoy no pudo venir para que le pusieran también Botox a él. Vamos a sacar de esta duda a la gente, doctor. ¿Es más común que te lleguen al consultorio, a la clínica, para aplicación de toxina botulínica, hombres o mujeres? Mujeres. ¿En qué partes son las que más? ¿Por qué la gente relaciona Botox con labios? Si te piden mucho relleno en los labios, esa es otra cosa. Sí, sí piden, este es el famoso ácido hialurónico. Lo que vamos a hacer con el ácido hialurónico es brindar, dar volumen. Ok. Entonces, cuando no tenemos un adecuado volumen en el labio superior, podemos infiltrarlo. Esto no va a cambiar las líneas que nosotros tenemos arriba del labio, ¿sí? Estas líneas las podemos modificar con la toxina botulínica, por eso está al par tanto la toxina botulínica como el ácido hialurónico. Aquí tenemos esta duda que todo el público nos está haciendo, en realidad soy yo. ¿Duele? ¿Duele más que un tatuaje o menos que un tatuaje? Pues realmente son agujas, son de... Ay, Dios mío. Aguja de mínima invasión. Son una cosita, son pequeñas, bebé. Realmente. La verdad, ni siquiera las alcanzo a ver bien. No las van a ver. ¿Percibe? Sí, claro. Pero bueno, son agujas de un diámetro muy pequeño. Cuando nosotros lo aplicamos, algunos médicos ocupamos anestésicos tópicos. Este anestésico lo untamos, dejamos que actúe aproximadamente de 5 a 7 minutos. Antes de aplicar el analgésico, tenemos que hacer una adecuada limpieza para retirar pues el maquillaje, el sudor. Ya hicimos la asepsia, posteriormente, bueno, de la limpieza aplicamos el tópico, el ungüento para anestesiar. Entonces realmente dejamos que actúe y posteriormente a la hora de la aplicación ocupamos un vibrador. Este vibrador... Acércalo aquí para que lo escuchen. ¿Sí lo escuchan? Claro que sí. Ok. Este nos va a ayudar a que cuando penetre la aguja no duela. Todo esto es una cosa nueva para mí. Yo de verdad, la gente que nos está viendo, nunca me he hecho absolutamente nada, porque no por otra cosa, no porque no lo necesite, sino porque me da miedo, pero yo estoy tranquila en las manos del doctor Daniel Flores. Antes de irnos a un corte y empezar con esta maravilla, porque se los prometimos, él va a aplicar Botox aquí enfrente de todos ustedes para que no tengan miedo y vengan todos con él. Déjenme mandarles saludos a... dice Karime Contreras, saludos a todos y las quiere mucho a las dos. Miren, a las también quiere. Te quiero, Karime. Saludos a Miguel Ángel Flores, Raúl García. Demian Hegel dice: qué buen programa, buen tema. Marta Barrera, te mandamos muchos besos. Tania Oliva, saludos, mi querido Raúl. ¿Alguna duda que tengan respecto al tema del Botox? Este es el momento de la toxina botulínica. El doctor está aquí con nosotros. ¿Hay alguna contraindicación, doctor? Pues que tenga miastenia gravis. O sea, realmente que la toxina botulínica sean alérgicas es muy raro. Entonces, no hay contraindicación. Si ustedes trabajan en la exposición, pues como ya lo había comentado, pues la toxina botulínica pues va a durar menos. Usar algo para protegernos del sol sería lo indicado. Sí. Bloqueador solar. La recomendación es que a la hora que lo apliquemos, no acostarse, porque en la literatura dice que si lo aplicamos como es líquido, se expande y se puede ir a otros sitios donde no queramos. Ok, entonces, ¿lo aplicas ahorita? ¿Y hasta qué hora podemos acostarnos? Pues nos vamos a cenar y ya se... Ándale, ya está. Perfecto. Dice aquí Cintia Valencia, muchos saludos, Dani, te mandan un abrazo, doctor. No tenemos ninguna contraindicación, no tenemos ninguna cuestión de miedo a que algo vaya a suceder mal, todas estamos tranquilas. Sí. Ya las veo que no hablan.
Tania está rezando, creo. Y la verdad es que yo lo que quiero es que la gente también se dé cuenta de lo rápido que es este procedimiento. Pero, por favor, la recomendación antes de irnos al corte es vayan con personas especializadas. Justo antes de entrar al programa hablábamos de esto con el doctor y todos estábamos aquí en la antesala. Lo complicado que puede ser un procedimiento tan sencillo como este, cuando lo haces con alguien que no está capacitado, que no está certificado, vayan con personas certificadas, vayan con personas que estén aptas para aplicarlo. No dejen su salud y su belleza en manos de cualquiera. Y vamos a irnos a un pequeño corte. Te mando muchos saludos, Stephanie Hernández, y les voy a presumir que este vestido hermoso me lo regaló Stephanie. Stephanie, te mando besos y me quedó. Nos vemos a un pequeño corte. No se muevan porque vamos a preparar todo esto y regresando, aplicación de toxina botulínica en vivo. No se muevan, regresamos.
Ya regresamos. Y déjenme decirles lo que sucedió en el corte. Aquí el doctor, Tania, si puedes voltear hacia la cámara, ya le hizo el marcaje a Tania. Ya, bueno, creo que todavía no salimos al... Sí, ¿verdad? Estamos al aire totalmente. Ya le hizo el marcaje a Tania. Vamos a empezar ahí con ella. Y el doctor me explicaba, tú si quieres síguele ahí haciéndolo lo que tengas que hacer. El doctor me explicaba que primero tenemos que observar, cuando vayamos con un médico profesional, revisar que las agujas sean nuevas, que la ampolleta de la toxina, el empaque está totalmente, de la toxina está totalmente sellado, tiene que ser nueva. Nos estaba enseñando cuando rellena las jeringas, pues la forma en la que lo tiene que hacer, cómo la preparó. Aquí están viendo ustedes, por ejemplo, él está haciendo el marcaje dependiendo los rasgos de ella, la forma en la que ella gesticula. Ahorita en el corte le decía, a ver, enójate, sonríe, le está haciendo un marcaje, yo estoy tomando algunas fotitos que voy a subir a las redes. Y nos mostró todo el ritual que se hace antes de una aplicación. Los guantes, cómo tiene que estar las agujas, cómo tiene que estar todo. Eso es importante que ustedes, por favor, lo consideren. No pueden ni deben permitir que les apliquen nada si tienen unas agujas que no son nuevas, si el médico no tiene la sepsis correcta, si el producto ya está abierto. No pretendan esta parte de ahorrarnos un poquito, ¿no? Esa parte que dicen de que lo barato sale caro es totalmente real. Voy a mandar saludos mientras el doc está aquí llenando las agujas. Ay, Dios, qué emoción siento por mi amiga. Dice por aquí Diana Bernal, saludos a todas, qué valiente eres, Miriam. Sí, soy muy valiente. Muy valiente. Ya no hay forma de correr porque ya no la tengo manera. Agarrada con nosotros. De hecho, ya está cerrado, ya ¿verdad? Ya cerré la puerta con seguro. Lupita González dice, saludos al doc, el mejor cirujano, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Stephanie Hernández dice, como cada viernes aquí estoy, escuchando a la mejor tanatóloga. Te mando besos, Stephanie. Evelyn Márquez dice, saludos, qué gusto verlo en vivo. Sin duda, excelente doctor. Uno de verdad, Stephanie dice que me veo guapísima. Gracias por mi vestido bonita. Vicente Otero dice, saludos, doctor. Daniel Flores. Josefina Rodríguez dice, saludos, doctor. Greg Katz dice, Dani, felicitaciones, eres un gran cirujano plástico. Escríbanme aquí cualquier duda que tengan, de verdad se las vamos a estar contestando. Yo estoy aquí de metiche porque me dijeron que esto no dolía. Alicia Ruiz, te mando saludos. Y tú dime, me acerco, tomo fotos. Vamos a empezar. ¿Puedo? Vamos a iniciar con el ¿puedo levantarme un poquito así, verdad? Ay, Dios mío. Voy a tomar fotitos porque mi amiga ya está más que... ¿Ahí estamos bien en ángulo? ¿Estamos bien ahí? Sí, doctor, como tú te sientas cómodo. Ok, vamos a iniciar. ¿Molestó? No. ¿Se sintió? Muy poco, se siente más la vibración. Ah, eso justamente es este aparatito que tenía, que tiene que el doc nos decía, que la vibración hace que pues nuestro cuerpo distraiga el dolor. Disculpen mi pose, pero es que yo estoy aquí tomando el video. Sí, ya no da más su cable. Ya entonces. Mi cable no da más. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Tania? ¿No te quieres desmayar? No. ¿En serio? Bien. O sea, ¿sí puedo aguantar yo? Sí, vas a aguantar. Jesús bendito. Vamos. Bueno, la parte que acabo de aplicar es en las patitas de gallo. Regularmente yo pongo 5 puntitos. Cada punto tiene 5 unidades. El efecto no es inmediato. El efecto va a tardar de 4 a 15 días. De acuerdo. En algunos casos yo les pido a mis pacientes que acudan al consultorio en 15 días para dar un retoque. Ok. Vamos a continuar con la parte superior, la parte frontal. Qué silencio en el foro, Dios mío. Toda la gente que nos está viendo, por favor, cualquier duda, díganos, avísenos, qué quieren saber, qué quieren que el doctor nos conteste. Si alguien de ustedes ya se ha aplicado, díganos, por favor, si les dolió, si no les dolió, cuánto les duró, qué cuidados tuvieron que haber tenido, por favor, avísenos, ¿ok? Doctor, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros nos aplicamos esta toxina, ¿sí vemos un cambio importante? Dice usted que entre 4 a 15 días. Y 15 días. Después de esos días, que es cuando ya el efecto se ve mejor, por así decirlo, es entonces cuando dura de ahí más o menos unos 4 o 6 meses, dependiendo nuestra piel, nuestra actividad, la forma en la que nosotros tenemos nuestro día a día.
Además de, ojo, lo dijo el doctor hace un ratito, el tema del sol. Tratar de no estar muy expuestos al sol ni al calor. Si cocinan mucho, no cocinen. Si planchan mínimo todos dos días. Ay, no. Mínimo de 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses, sí. Planchar tampoco, porque la plancha también genera mucho calor. Entonces, por favor, ahí les encargo. En este caso, ¿te escuchamos? No apliqué con el vibrata, uh-huh, para que ella se diera cuenta la diferencia. ¿Cuál es el que dolió más? En medio. Sí. O sea, es muy importante que ocupen el vibrata. Vibrata es este aparatito que de verdad hace este efecto disfraza. Vibratorio, uh-huh, disfraza, distrae, para que no sientas malestar. Aún así, Tania, que ya sé que no puedes hablar mucho, pero dolió más sin el vibrata, pero es tolerable. Sí. O sea, ¿te lo harías otra vez? Sí. Ah, pero ya es la hermana. Ya lo conoció, ¿ya? Ya nos sentimos tranquilas. Le mando saludos a Mr. Manu Force. Dice, un gusto ver a mi buen amigo y gran doctor. Próximamente nos vemos, mi Dani. Muchas gracias. Todo el mundo está felicitando al mejor cirujano plástico. Yo se los dije. Yo no voy a traer cualquiera, voy a traer al mejor médico cirujano. Y generalmente, entonces, en una semanita que nos veamos, ya nos vamos a ver. ¿Qué te gusta, Miriam? Unos 10 años menos. Yo espero que sí. Y muchos enojos menos. Porque estoy dándome cuenta de algo. No sé si es común en las mujeres mexicanas, o si es así como de nada más en nosotras tres. Pero sí me doy cuenta que por lo menos nosotras tres tenemos aquí el un entrecejo. Problema. El entrecejo. Este se nos marca mucho. Él dice que es porque somos enojonas. Yo digo que es porque gesticulamos al hablar. No, porque enojonas así lo que... No creo. No. ¿Verdad que no, Carol? El doctor Contreras que se reporte y que diga soy enojona. No, yo estoy segura que no. Tania Oliva dice, excelente cirujano plástico. De verdad, pongan mucha atención. Llevamos aquí unos cuantos minutos y él ya casi termina con Tania. Y yo no veo que grite. Eso me deja muy tranquila. No sé si se está aguantando. Eres muy valiente. Yo creo que también ella tiene un gran aguante del dolor porque lleva varios tatuajitos. Y es yo ese es mi comparativo, ¿eh? ¿Qué tanto duele? ¿Como un tatuaje? Ah, entonces no. Ya me aguanto. Ok. ¿Qué tal? Bien. ¿En serio? Dime la verdad, verdad, Tania. Bien. Ok. ¿Todo bien? ¿Sí? Uh-huh. Ok. ¿No sientes nada raro en tu carita? No, todo bien. Ay. Gracias por los aplausos, porque yo estaba un poco con el Jesús en la boca. Y bueno, Doc, esta aplicación en tu consultorio igual la haces rapidísimo. Sí. Igual la haces rapidísimo. Ahorita el doctor también nos explicaba que hay médicos, o la gran mayoría, que te hacen tus presupuestos por unidades, etcétera. De verdad, si tienen dudas, por favor vayan con personas especializadas. Evelyn Márquez dice, felicidades doctor, excelente cirujano. Tú dime, Doc, ¿qué hacemos? ¿Vas a preparar de una vez para Miriam? ¿O por supuesto. Pues ya empiecen a preparar y que nos vaya diciendo la gente. ¿Cuál es el lugar más complicado que te ha tocado aplicar toxina botulínica? Y digo complicado porque, o sea, a lo mejor en la cara es más fácil en algunas áreas. Yo veía ahorita cuando entraba la aguja, en algunas áreas entraba más rápido y en otras costaba un poquito más. Por el músculo luego está muy trabajado. No es el mismo que vamos a tener en un varón a una mujer. ¿Es más complicado en los hombres? O sea, ¿es más fuerte? Sí. Es como cuando vamos al gym, yo siempre les digo a las pacientes cuando están yendo a cardio, cargan peso, uh-huh, pues el músculo va a crecer. Claro. Entonces, nosotros, uh-huh, los hombres, no ocupamos bloqueadores o cremas como ustedes. Entonces, es correcto. El combatir los radicales libres es fundamental y ustedes siempre se están cuidando, que si salen al sol, salen con lentes, bloqueador, el mismo maquillaje, en la actualidad. En la actualidad el maquillaje ya tiene bloqueador solar, uh-huh, sí. Voy a preparar las gelinas para aplicarse. Claro, esta parte es importante, el bloqueador solar. ¿Tú usas bloqueador solar, Tania? De vez en cuando sí, todos los días no. Pues ya lo vas a tener. Recomendación, ¿no? Ocupar sí. Bloqueador cada 6 horas arriba del 50. Cada 6 horas arriba del 50. Sí. ¿En todo el cuerpo, solo en el rostro, lo recomiendo? No, en todo el cuerpo. ¿En todo el cuerpo? Sí. Cada 6 horas arriba de 50. O sea, me tendría que desmaquillar y maquillar otra vez, ¿no? Ya bueno, el maquillaje ya trae bloqueador. Pero, por ejemplo, si en los... Bueno, vas manejando además el aire, el sol te da en los brazos,
cosita en el pecho. Oye, Doc, ¿qué tan cierto es eso que dicen que, por ejemplo, las personas que tenemos lentes, nos resulta que las patitas de gallo luego se ven más, justo porque el lente funciona como si fuera una lupa con el sol? Efectivamente. Ándale. Ya no voy a usar lentes, ya no voy a estar en los reflectores, ya no voy a estar en el sol todo el tiempo, ya manager, no voy a cocinar. Manager a distancia. A distancia, ya con la computadora todo el tiempo. Es importantísimo. A ver, esta parte de la toxina botulínica, ¿tiene alguna aplicación terapéutica, no solo cosmética? Sí, por supuesto, los neurólogos lo ocupan, los cirujanos maxilofaciales, pacientes con bruxistas, que esto qué quiere decir, que cierren fuerte la mandíbula, los dientes, tienen un desgaste. Entonces, lo que hace la toxina botulínica es relajar, lo aplican tanto en el músculo masetero como en el temporal. Okay. Las pacientes refieren dolor de cabeza, cefalea, después de dormir, al día siguiente se despiertan con un dolor intenso en los músculos trapecios. Entonces, ahí es donde nosotros lo aplicamos para relajar este tipo de músculo. Perfecto. No sé si alguno de ustedes tiene problemas. No. Se salvaron. Gracias, pero no. Es que nada más de pensar en que hay que inyectar, no. Se nos quita mucho el dolor bien rápido. Esta parte de la toxina botulínica, Doc, se ha vuelto... Yo quiero hacer este comentario porque lo comentábamos fuera del aire y creo que es muy importante que ustedes lo consideren. Como es muy comercial, esa es la palabra, no sé si es la correcta, es muy común que se aplique. Hemos tenido la experiencia, y lo comentábamos todos aquí fuera, que te lo puede ofrecer un cosmetra, te lo puede ofrecer cualquier tipo de médico, te lo puede ofrecer a lo mejor un odontólogo, un dentista, no lo sé. Y creo que sí es muy importante que la gente caiga en cuenta de que estamos poniéndole algo a nuestro rostro, que nuestra cara, nuestra presentación, nuestra salud, nuestra vida es primordial preservarla. Entonces sería interesantísimo que ustedes se dieran a la tarea de investigar que la persona que me lo va a aplicar de verdad tenga una preparación. El doctor Daniel Flores, lo tengo que comentar, para poder él desarrollarse como un médico cirujano plástico, primero estudió una carrera de medicina, que no es nada breve. Quien tiene médicos en casa sabe perfectamente que es una carrera larga. Se gradúan como médicos generales, por así llamarlo, y luego hacen especialidades. ¿Qué especialidad hiciste tú después de medicina? ¿De tu carrera? Pues hice 3 años de cirugía general y al tercer año me derivé a cirugía plástica. Estamos hablando de que 7 años de la carrera, yo soy egresado de la Facultad de Medicina. Después de estos 7 años, uno hace un examen que se llama Nacional de Especialidades Médicas. Una vez que lo acreditamos, uh-huh, podemos hacer una especialidad. En este caso yo elegí cirugía general y posteriormente, cirugía general dura 4 años. Pero en la especialidad de cirugía plástica nos podemos derivar desde el segundo año. Yo me derivé del tercero y 4 años de cirugía plástica. Ok, entonces, esta parte, yo no demerito el trabajo de nadie, hay personas muy profesionales, pero esto no se compara a lo mejor con la preparación que puede tener una persona que estudia un diplomado en cosmetría y que, ¿por qué lo digo? Porque si hubiese una complicación que esperemos que nunca se le hayan presentado o se le hayan presentado pocas al doctor, porque al final en la medicina solamente pues no hay complicaciones para quien no ejerce, esa es una realidad. Efectivamente. Tenemos que considerar que en la preparación del médico también va a darnos la tranquilidad de que si hay una complicación el médico va a saber cómo actuar, que tiene los recursos necesarios, incluso el personal capacitado, el hospital donde te va a llevar, y no solamente va a ser vete a tu casa y a ver cómo lo resuelves, porque nos han pasado casos donde la paciente la mandan a su casa y adiós, o sea, ya nadie se hace cargo y es resolverlo por su propia cuenta. Más o menos, ¿con cuántas personas tienes tú en tu equipo, doctor? Pues somos un equipo multidisciplinario, pues realmente desde la valoración por el psicólogo, el psiquiatra, uh-huh, saludos al doctor Moya, Nicolás Moya, un internista, nuestra anestesióloga, la doctora Becerril, amor, saludos, uh-huh, nuestra terapeuta y terapista, Tania Oliva, ella es la encargada de dar los masajes. Ah, sí, esta parte que postquirúrgicos que también son importantísimos, claro. Efectivamente, hay muchos médicos que no les gusta mandar masajes, yo he visto buenos resultados, pues te están drenando y aparte de estar dentro del mismo equipo, pues te va avisando, porque hay muchos médicos que te operan y te ven a los 15 días, y en este caso, pues el estar en el mismo equipo, pues te van avisando. Oye, va bien tu paciente, ahí la llevo. Sí, claro.
Sí, efectivamente. Tenemos nutrióloga, saludos a Lore. Okay. Pues tenemos cirujanos maxilofaciales, oftalmólogos, wow, otorrinos. O sea, tenemos el grupo multidisciplinario que si tenemos alguna duda, pues lo referimos o lo operamos en conjunto. Claro. ¿A quién le va a ir bien? Pues al paciente. Exacto, esa es la parte, y lo decía el doctor hace rato, aquí no se trata de decir yo quiero todos los pacientes para mí, sino que el paciente tenga lo que requiere, que el paciente vaya con quien lo necesita y que tengamos todas las herramientas en nuestras manos. Alicia Ruiz dice, como cada viernes, excelente tema con invitados de lujo, felicidades, ya te mando muchos besos. ¿Quieres pasarte de este lado con Miriam para que le empieces a marcar? Perfecto. Se va a quitar los audífonos, él no va a escuchar nada de lo que yo les voy a ir diciendo. Pásele, doc, pásele, está usted en su casa, que tampoco es mía, pero se la presto. Va a empezar él a marcar a Miriam. Quiero que esto lo vayan ustedes escuchando porque se escucha en el micrófono. Y la marcación, yo le preguntaba, ¿dónde se...? ¿Te estorbo ahí, Doc? No, no, okay. Estoy bien. ¿Cómo es que nosotros vamos a saber dónde nos tienen que poner? Y él dijo, yo ahorita vas a ver cómo les voy a ir preguntando. Y sí, nos ha estado preguntando. Entonces, bueno, a mí todavía no. ¿Quién sabe si nos dé tiempo? Sí nos va a dar tiempo. A ver, vamos a extender el programa. No, ¿verdad que no, producción? ¿Verdad que tenemos que cortar, no? ¿Estás? Ahí podemos transmitir en vivo desde allá, ¿verdad? Desde las... Híjole, qué bien. Sonríe. Eso. Bueno, ahorita que le termine de marcar, por favor, véanlo. Si están viendo por ahí la familia Spiri, de verdad no se lo pierdan porque les voy a entregar una Miriam diferente. Enojate. Bueno, ay, sí tenemos esa marca todas. Es una de las... mala praxis de la aplicación de la toxina botulínica, pues nosotros más o menos sabemos en dónde están insertados los músculos. Claro. Entonces es la ceja de maléfica. Esto, si yo pongo toxina botulínica, puede que se eleve por completo la ceja o en su defecto que caiga. Uh-huh. Entonces, si se fijan, ahorita le tomes una foto para ponerla, yo tengo un límite para que tampoco la ceja se caiga o se eleve. Perfecto. Sí, eso es muy, muy importante conocerlo, Doc, porque no, yo no tenía la menor idea. La sonrisa de conejo. Es esto que comentabas, ok. Y tenemos otras líneas, en este caso son el surco nasogeniano, que ahí lo que tendríamos que aplicar es ácido hialurónico. Ok, perfecto. Bueno, ya estamos viendo aquí esta marca. Arturo Spiri dice, yo quiero una lipo. Claro, te mandamos saludos, Arturo Spiri, y... A mi querido Arturito también te mandamos, Jorge Escamilla dice, venga, ya sé valiente. Mire, señor Jorge Escamilla, no esté usted alborotador, lo acabo de ver y me dijo, yo le dije que sí iba a poder, ya lo vas a hacer para grabártela. Por favor, en vivo, el doctor, el mejor cirujano de todo el mundo, está haciendo aplicación de toxina botulínica a 3 mujeres bastante chillonas. A 2. A 2. Yo me estoy esperando al final porque le quiero dar a ellas lo que ellas merecen. La atención que ellas requieren. ¿Dolor? No. Tú resultaste muy valiente. Sí, ¿verdad? Muy valiente. Dice Miguel Ángel Flores, excelente programa, Jasmine. Y dice, Karime Contreras, entonces a la hora de marcar, ¿es diferente para cada persona? Efectivamente. Efectivamente, Karime, dice aquí el doctor, sí es diferente para cada persona. Y yo lo estoy viendo. En el caso, por ejemplo, de Tania, se le marcaban más unas líneas aquí y no tanto a lo mejor en la frente. A Miriam se le marca más la frente y a ella se le marcaban más aquí en los ojos. Entonces, sí tiene que ver cada persona. Te mandan ánimos, Karime y Arturo, Miriam, para que tú... aguantes como las machas. Ve lo que te estaban haciendo. Sí. Es más, si quieres, te puedes quitar los audífonos y vienes para que veas cómo te hicieron a ti. ¿O si ves desde ahí bien? No, sí, sí alcanzo a ver bien. Ahí está el aparatito este que vibra. Vamos a colocar aquí una patita de gallo. ¿Todo bien? ¿Alguna molestia? No. ¿Estás riéndote de nervios? Sí. ¿O de dolor? ¿Sabes yo... qué me pone nerviosa? La vibración. ¿Sí? Sí. ¿Quieres que te agarre tu mano? Soy muy... Está sudando. Sí. Yo también estoy sudando y todavía no me hace nada a mí. Esto nunca lo habían visto en vivo, yo lo sé. Así que...
por favor, no se pierdan nada de esto, porque es muy interesante, Doc. Qué maravilla. 15 días vamos a ver el resultado. 15 días y yo les pago la sesión de fotos a todas ustedes. Es más, ya si alguien está viendo por ahí, a mi queridísimo, a mis amigos de Galván, que toman fotos preciosas, díganle que en 15 días queremos una sesión de fotos nosotras tres con nuestro toxina botulínica ya puesta. Dice aquí, aguanta Miriam, de parte de Carlangas Picles, dice aguanta. Raúl García dice, quiero un aumento de nachas. También se puede. ¿Sí? ¿Es más fácil en hombres o en mujeres? Es igual. Puede ser tanto con implante como con grasa. O sea, si tienen grasita. Brazo. O sea, hacemos una lipo, le retiramos grasita del abdomen, uh-huh, y la infiltramos en el glúteo. Esto que acaba de decir el doctor, esta parte de la que les infiltran la grasita del abdomen en el glúteo, es importantísimo que consideren que se tiene que hacer en una clínica, en un hospital con personal certificado, porque si no, se puede infectar, ¿cierto o no, Doc? Ya tuvimos una paciente, una amiga en común. Una amiga nuestra. Saludos. Te mandamos muchos besos, hermosa. Seguramente. Nos está viendo, sí, seguro. Es fan de tu programa. Yo sé. Y a ella le sucedió esto, se le infectó, ¿cierto? Efectivamente. Ese no se lo pusiste a Tania, ¿verdad? Sí, se lo puse. Madre de Dios. Ese también. Ese siento que ha de ser el más doloroso, ¿no? No, uno de los puntos más dolorosos. Un poquito. Es el para levantar la nariz. Nosotros eso sí me habían dicho que se aplica a veces en esta parte. ¿Quieres que te lo apliquemos para levantar tu naricita? Duele. Ese es el más doloroso. Es el más doloroso. Es el más doloroso, pero ya estás aquí, el doctor tiene la jeringa en la mano y mira que nunca nadie te había ofrecido un servicio tan completo. Dale, Jesús bendito. Respira. Apriétame, por favor, aquí. Es el más doloroso. Ese es el más doloroso. Y ella aguantó. ¿Dolió? No dolió tanto. ¿Pensaste que te iba a doler más? Sí, pensé que me iba a doler mucho. ¿Qué mis ojitos, mira. Pero además es el estrés. Sí. ¿Qué efecto tiene ese último que le pusiste, Doc? Lo que va a hacer es levantar la nariz. Sí, no por completo, o sea, no va a ser como una rinoplastia. No va a ser una nariz respingada, claro. Sí, pero sí la va a levantar. Ok. A ver, dice aquí, voy a leer los mensajes, dice... Elena Hermosillo, ya se animó. Tú pues dejen de darme ánimo porque me comprometen más y soy un pato cobarde. Ok, dice Josefina, Doc, yo me aguanto. Dice aquí Josefina Rodríguez Sámano, en verdad no duele, me lo ha aplicado el doctor Flores. Y es que además dicen por ahí, no sé si sea cierto, la gente que conoce al Doc que me lo diga, que tiene unas manos de ángel, entonces a ver si es cierto que no duele. Fernando Morales dice, quiero, qué padre Jazz. Que sí te vas a animar. Estoy sudando. Este sudor no es de Miriam, es mío. Dice, es uno de mis propósitos para el 2023, la armonización facial. ¿Qué información nos puede dar del aumento con peptonas en vez de cirugía? Mira, realmente el resultado no va a ser lo adecuado. Si tú quieres un cambio radical, que sea permanente, entre comillas, porque una cirugía estética nunca va a ser permanente. El cuerpo va cambiando conforme va pasando los años. Y si yo les digo que les voy a hacer un aumento mamario para toda la vida, pues en 10 años ese aumento, ese volumen que yo puse dentro de una mama, pues va a caer junto con la glándula mamaria. Es la evolución que uno tiene. Claro. Entonces, si quieres tener un adecuado tratamiento, no te lo sugiero. Te sugiero que te sometas a una cirugía. Hay personas que tienen miedo a las cirugías, pero si van a iniciar, pues puedes hacer ese tratamiento. Ok, dice Karime Contreras, Miriam, por favor, dinos a la cámara si duele. No duele. Ay, yo te creo, pero no sé si te creo tanto. No, yo creo que eran más los nervios. ¿Mandé? 15 minutos para terminar, me presiona la producción, y la productora que está aquí conmigo, desde que llegué, ya estaba así como tan, 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 tan. O sea, yo iba caminando por aquí, por el foro, y escuchaba así, la marcha. Dice Carlangas Picles, dice, vamos jefa por ese presupuesto, esa fue para ti. Gracias. Ahí está el presupuesto. Arturo Aspiri pregunta si te dolió. No me dolió. No, dice ella que no duele, y yo no le creo mucho, porque a Tania no le creo tanto, les voy a decir por qué. Tiene como 9 tatuajes, y ella tiene tatuajes en las manos y en los pies.
Y cuando yo he sabido por mis amigos tatuadores, le mando un saludo a Oscar Rose, que me hizo unos tatuajes esta semana. De verdad, le mando muchos, muchos saludos. Búsquenlo en sus redes sociales, extraordinario tatuador. Fue hasta mi consultorio a tatuarme mientras estaba en mi hora de comida. Me hizo dos tatuajes preciosos. Y yo les he preguntado, ¿cuáles son las partes que más duelen? Y ellos, todos los tatuadores han concordado en que cerca de las articulaciones y en el área donde hay menos músculo, que es pies y manos. Y si ella trae aquí, tatuados los pies y las manos, yo la verdad es que no le creería que no duele. Pero yo a Miriam sí le creo mucho, porque ella es un pato cobarde como yo. Sí. Y entonces, ¿no estás llorando? No, más bien era el nervio, pero ¿no? Si me das tu palabra. Por supuesto. De mamá. Por supuesto. Ok. Antes de que el doctor haga lo que... Duele más un regaño de la manager. Duele más un regaño. Eso mío. Duele entonces, más. Sí lo voy a aguantar. Antes de que empiece yo a gritar como loca, quiero mandarle un saludo a Sigia Store. Búsquenlo en sus redes sociales, páginas Sigia Store. Vende playeras muy bonitas, viniles, decorativos. Yo me saco de un súper apuro para un evento que tengo. Te mando muchos saludos a todos los que trabajan en Sigia Store. Búsquenlo así en sus redes sociales. Y pues bueno, ya casi se acaba el programa, doctor. Y ya estoy lista. Casi, pero ya me quito los dientes, ¿eh? Ay, Dios mío. Si grito y si lloro, créanlo, es parte del show. ¿Me quito los audífonos? No, sí. ¿Pero te grabamos? ¿Qué hacemos? Ay, no sé. ¿Me grabas? Invita al doctor Contreras. Ahora que... A doctor Contreras, que el doctor dice que lo está invite y invite y usted no viene. Que le quieren... si quieres no hagas este Zoom, ¿eh? Porque yo sí soy bien chillona. Levanta cejas. A ver, déjame quitar esto. Eso. Doctor, no me vayas a desmaquillar mucho porque mi público me va a ver. Miriam, estoy confiando en ti. ¿Quién está acariciándome para...? Es como siento que es mi última voluntad. Enójate. Excelente. Excelente para ti, no para cuando me enojo. Sonríe. Bueno, aquí podemos observar las patitas de gallo. Tiene jazz. Sí, oigan. Las líneas de expresión. Es lo primero que tenemos. Me voy a hacer a mis 40 años, pero déjeme quitar este cabellito que le está molestando, ¿verdad? Ahí está. Veo. Las líneas de expresión que tenemos en el frontal. Es uno de los músculos más potentes que tenemos a nivel del tercer tercio superior. Uh-huh. Entonces, ¿ya estás lista? No, bajo ninguna circunstancia quiero apretar a alguien. ¿Dónde está Miriam? ¿Acá? Miriam, yo te apreté, pero me deja el micrófono, digo el audio. Ay, Diosito santo. Doctor, ¿puedo gritar? Por supuesto. Para que vea ahí la cámara. No me acerquen la cámara mucho porque soy un pato cobarde. Ya, el primero, ya no dolió. Pero además aquí se siente como si fueran horas. No se aguanto. ¿Ya? Ya pasó ya. El primero. Ya, es más, de aquí me voy a ir a poner hasta boobies, doctor. Usted sigue. Me voy a hacer la lipo. Distráigame mucho con su vibrato, doctor, por favor. Doctor Contreras. Doctor Contreras, ¿cuánto dinero trae en la cuenta ahorita? Ya estamos cerrando negocio. Con el doctor Flores. Oye, ni con el botox dejo de hablar. Señor Jorge Escamilla, que me esté viendo en vivo, por favor, vea lo que hago por Proyecto Radio MX. No lo hubiera hecho en ningún lado y bajo ninguna circunstancia. Y aquí les digo que está temblando. Estoy temblando, estoy sudando. Y mucho. ¿Ya ha dolido? No, pensé que iba a dolerme más. Lo reconozco. Pero si quieres ya está ahí, ¿eh? No duele tanto. Tenemos yo. Que terminar. ¿Sabes cómo siento que duele, Doc? Sí. Como un moretón. O sea, el piquete no lo sientes, sino lo sientes como, ¿qué será? Sí, como un pellizco, ¿no? Como un pellizco, pero no tan duro. No, yo podría decir que el doctor, sus manos son mágicas, de verdad. Gracias. No duele, a mí no me dolió, era más la tensión, el nervio, pero me parece que es muy bueno. Muchas ampliamente gracias. Recomendable. Esa es la parte que tenía miedo. Yo leí que ahí dolía mucho. No lean en internet nada, no le crean. Yo ¿En dónde? ¿El entrecejo? Sí, yo leí que era muy doloroso el entrecejo. ¿Qué parte te dolió más, Tania? Sí, me dolió más el entrecejo. ¿A ti, Miriam? La parte de la nariz. Ah, bueno, pero es que a ti te hicieron... Pero es que no, o sea, no duele. Entonces, técnicamente, si preguntas dónde me dolió más, fue la nariz. Pero en realidad ¿ahí sí sentiste no dolor? Pues un poquito. Muy, muy leve. También lo vas a hacer, ¿verdad, doctor? No, a mí no. Yo tengo mi nariz
No, doctora, la nariz no me la toques. Mándale saludos a tu hija, quiere su nariz. Ah, Karime, no, ella no quiere hacerse nada, dice que ella, bueno, así como usted quiere quedarse, no se quiere hacer nada. Karim, mi mano es un río. Su mano es un río, estoy muy nerviosa. No me dejes de poner el vibrato, por favor. Todavía no, me falta preparar la última. Ah, perfecto, ¿puedo abrir mis ojitos? Claro que sí. Bueno, la gente que nos está viendo y que estoy, sí estoy sudando, ¿no duele tanto? Tú prepárale, ya estoy aguantando como las machas, ¿no? Fíjense que sí, es más el estrés, amiga. Sí, es el estrés. Es más el estrés, es más el... ¿Saben qué creo? El no saber. La gente que no sepa y que les han dicho, duele mucho, no duele. No duele tanto, no duele nada. Amiga, ¿cómo te sientes? Yo pensé que iba a sentir algo cuando me río ahorita y no, nada. Es que ya, además, ¿sabes algo? También esto está tan mal, ¿cómo llamarlo? Mal informado. Que uno siente que va a terminar del doctor y ya te sientes como Lin-May, ¿no? Sí. No, por nada. Sí, no. Sentirías como sí. Cartón, nada. ¿No? Como sí, sientes, pero nada. Sientes nada. Uh-huh. No sientes nada. Y ahora entiendo, Doc, por qué la gente lo hace muy frecuentemente. Porque no duele tanto. Porque es una inversión. Hay algo que te quería yo comentar. En algún momento platicaba yo con una persona que decía, es que yo casi no tengo líneas de expresión, pero yo me inyecto toxina botulínica preventivo. ¿A qué se refieren con esto? Pues hoy en día tenemos el baby botox. En la consulta siempre me preguntan que cuál es la edad ideal para la aplicación. Uh-huh. Pues hay pacientes que si son mayores de edad, de 18 años, y acuden con sus papás, con mucho gusto se los podemos aplicar. El baby botox es una dilución mínima, no es la misma dosis que estamos aplicando hoy en día. Y bueno, pues esto es preventivo para no tener estas líneas de expresión. Perfecto. ¿Tú, ya? Sí, sí, por ¿dónde supuesto. Está tu mano, Miriam? Aquí. Lo que hizo que no me doliera fue la mano de Miriam. Eso tengo que decir. La voy a traer. Me la voy a llevar al consultorio. Sí, por favor. La mano de Miriam es confortable. Después de las 7. Tú de este, no se te olvide tú de este. No, para nada. Soy bien mandona, ¿verdad? Soy mandona. Doctor Contreras. Doctor Contreras, soy mandona. Respuesta. Jamás él va a decir que no. Sí, con razón, las famosas se hacen muchas cosas, ¿eh? Creo que vamos a regresar, Jess. Ya sé, yo no lo esperaba. Yo dije, de aquí jamás en la vida. ¿Listo? No, todavía no terminan ya. Es que como no veo... Qué difícil hacer un programa con los ojos cerrados. Señor Jorge Escamilla, dígame, ¿quién había hecho programa con ojos cerrados? Nadie. Vamos a implementar esto. Proyecto Radio MX. Ya te está, de hecho, ya te está maquillando el doctor también. Gracias, está. Doctor. No sea malito, ahí también bórreme las líneas de expresión. Muchas gracias. De verdad, no me dolió. Por Bravo. Favor, ¿dónde está la cabina que me ponga aplausos? Porque me merezco un aplauso porque soy un pato. Miren, los de la cabina no me hacen caso. Mis aplausos, por favor. Ya me puse los dedos. Ahí están, gracias. Ahí está. Antes de que nos vayamos, doctor, gracias. Tus manos son de un ángel. Gracias de a ustedes un ángel. Por la confianza. Déjame leer rapidísimo los comentarios. Diana Hernández dice, sí se pudo bien por las tres, sí. Gabriela Ponce, te mandamos besos. Lupita dice que si le puedes mandar los precios. Josefina dice, felicidades, Jazz. Manu Force dice, cada vez confío más en intervenirme por primera vez con el doctor Daniel Flores. Además, por la confianza de conocerlo de hace muchos años. Alicia Ruiz dice que si hay algún bloqueador que nos pueda recomendar. Guillermo Ríos, señor productor, dice, abrazo fuerte, Millas, muchas felicidades. Miguel Ángel Flores dice, muy bien, doctor Flores, Lupita. Con el doctor Daniel, a ojos cerrados, hay que hacernos cualquier cosa. Excelente, doctor. Doctor, es porra. Qué maravilla. Ya tienes tres porras más. De verdad. Del club de fans. Primero que nada, quiero decirles gracias a todos ustedes por estarnos viendo, pero sobre todo por aguantar mi quejumbres. Doctor, no duele. Les recomiendo ampliamente que quien quiera hacerlo y quiera probarlo, hágalo con las personas indicadas. Yo ahorita voy a subir a mis redes sociales la foto de esto para que vean que de verdad el doctor trae todo lo necesario. El doctor nos explicó paso a paso qué era lo que tenía que hacernos, cómo lo iba a hacer. Se preparó. Nos da una confianza extraordinaria y sobre todo creo que el profesionalismo que él tiene nos hace estar el día de hoy aquí. Mi querida Miriam, ¿hay algo que tú quieras comentar antes de irnos? Sí, tenía muchos nervios. Estoy sumamente contenta, agradecida y seguramente
recomendaré tu servicio, seguro, seguro. Estaremos muchas ahí. Gracias. Muchas y una excelente persona desde el inicio. Desde que llegó, yo se los dije, sí. No vamos a traer a cualquiera. Tania, ¿algo que le quieras decir a la gente? Tú no, estuviste... Pues, igual, no dolió nada, súper bien. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias. Gracias. Sí, fue más el miedo. Doc, ¿algo que quieras decir a la gente? Recomendarle la aplicación de la toxina botulínica. Por supuesto que lo hagan con gente especializada. La toxina botulínica es por médicos especialistas como dermatólogos, maxilofaciales, cirujanos plásticos, que estén principalmente certificados, ¿sí? Que lo hagan en consultorios bien establecidos y bueno, si quieren acudir al consultorio, con mucho gusto los puedo dar cita. Danos por favor tus redes sociales o dónde te pueden localizar. Ahorita te los paso por mensaje. Para claro, que los subimos en las redes sociales. Es importantísimo de verdad que ustedes vayan con las personas indicadas. Doctor, te agradezco infinitamente no solo tu tiempo, porque él lo dijo cuando llegó sumamente puntual y dijo jamás les he quedado mal, yo aquí estoy siempre. Esta es tu casa. Muchas espero gracias. Que regreses pronto para que hablemos también de la cirugía plástica reconstructiva, mordeduras de perros, porque habíamos platicado la vez pasada que es muy común la mordedura de los perritos y cómo se trabaja la cirugía plástica en estos casos. Ahí platicaremos también sobre cirugía plástica reconstructiva con labio y paladar hendido. Esta es tu casa, ojalá puedas venir más seguido. De verdad, gracias por este trabajo maravilloso, porque en 15 días van a ver ustedes los resultados. De verdad, si alguien conoce a los Galván, escríbanles y díganle que queremos sesión fotográfica. Para que valga la pena esto. Gracias, amigas, gracias por estar aquí. Quería que ustedes lo vieran totalmente en vivo. Doc, gracias de nuevo. No, muchas gracias esto a ti. Es tu casa. Por la invitación, a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y bueno, pues gracias a ustedes. Gracias. Que tengan muy bonita noche. Muchas gracias. Gracias por ver Serendipia cada viernes. Nos vemos aquí la próxima semana. La próxima semana, el último viernes del año, estaremos hablando de numerología con el maestro Gabriel Toledo, maestro de numerología del Instituto Mexicano de Numerología. Viene a hablar sobre numerología antes de cerrar el año. Nos vemos el próximo viernes en Serendipia. Les mando muchos besos. Cuídense mucho y quiéranse más. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Me fui un minuto para Gracias por acompañarnos una noche más en Serendipia. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y TikTok como Yasmín Espinosa y en Facebook e Instagram como Serendipia JE y Serendipia. Los espero el próximo viernes en Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.